El día de hoy, cocineras y cocineros felices, les invito a que me acompañen a preparar unos deliciosos frijoles charros borrachos. Tienen su tiempo de preparación, pero realmente vale la pena el esperar y tomarnos el tiempo para cocinarlos y poder disfrutar de su delicioso sabor. Se consumen en gran parte de México y es importante que, dependiendo en qué parte de México nos encontremos, pues va a cambiar la forma de preparación o la receta. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a prepararlos? ¡Acompáñenme! Los ingredientes que vamos a utilizar son frijoles cocidos en la olla, ya tenemos la receta en el canal. Yo voy a utilizar 6 tazas del frijol cocido y también 6 tazas de caldo. Tú puedes variar la cantidad. 1/4 de carne de cerdo, yo estoy utilizando pierna de cerdo. 2 trozos de chorizo, 1/4 de tocino, 3 chiles guajillo, 3 dientes de ajo, media cebolla, 2 chile pimiento morrón rojo, cilantro previamente lavado y desinfectado, chicharrón de cerdo, busca que esté delgadito, la cantidad pues va a ser al gusto, una cerveza. Vamos a desvenar nuestros chiles, vamos a quitarle las semillas y las venas. Vamos a pelar los ajos. Yo les paso este tip, para mí es muy fácil hacer esto. Los aprieto un poquito, así. Y la cáscara sale muy fácilmente. Vamos a utilizar la mitad de la cebolla. Siempre quitarle la primer capita de la cebolla, que es la parte pues que está expuesta. Quitamos esto. Y así quedó nuestra cebolla. Y ya tenemos listo lo que son los chiles, el ajo y la cebolla. En una cacerolita con agua vamos a colocar los chiles, el ajo y la cebolla. Y vamos a dar oportunidad que comience a hervir para que el chile se suavice. Ya han hervido por 10 minutos, vamos a apagarle. Vamos a cortar en cuadritos, en cubitos el tocino. Que no sean tan chiquitos nuestros cubos. Nuestra carne de cerdo también la cortamos en cuadritos, no muy gruesos ni muy grandes. El chorizo lo vamos a partir primero por la mitad y de manera posterior vamos a hacer medias lunas, que no queden muy gruesas. El pimiento morrón lo vamos a cortar en cuadritos. Lo primero que vamos a hacer es retirarle la semilla. Recuerda siempre tener un recipiente en donde ir colocando la basura que vamos sacando. Vamos a quitarle toda esta parte blanca y las semillas. Yo me estoy auxiliando de este cuchillo mondador, que nos permite pues poder quitar más fácilmente esto. Siempre para cortar el pimiento, por este lado es más fácil que por el lado de la piel, porque es más dura, entonces de la parte interna. Y primero hacemos tiras y de manera posterior pues ya cortamos los cuadritos. Vamos a buscar que no estén muy gruesos nuestros cuadritos. Integramos ya el chorizo una vez que el tocino empezó a sacar su grasita. Vamos a estar moviendo para que no se pegue. Han pasado 5 minutos desde que integramos el chorizo. En este momento vamos a integrar la carne de cerdo. Colocamos en la licuadora los chiles, la cebolla y los ajos con la misma agua en la que se cocieron, en la que estuvieron hirviendo. Y vamos a moler. Y vamos a colar la salsa. Ya que vemos que la carne de cerdo ya se coció, vamos a integrar el pimiento. Lo integramos muy bien. Ya pasaron 5 minutos. Recuerda que lo tenemos que estar moviendo durante todo este tiempo para que no se pegue.
Y en este momento vamos a integrar nuestra salsa. Integramos muy bien para que todos los ingredientes se impregnen de la salsa. Y vamos a esperar a que se cocinen los ingredientes junto con la salsa. Ya pasaron 10 minutos. Vamos a integrar los frijoles. Vamos a integrar todo muy bien. Ya que comenzó a hervir, vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a verificar si es necesario agregar más sal. Yo sí le voy a agregar una cucharada de sal. Recuerda que los frijoles ya tenían sal, pero con todo el caldo y todos los demás ingredientes que agregamos, pues este momento es para verificar si hace falta sal. Y en este mismo momento también vamos a integrar la cerveza. Ya pasaron 10 minutos, ahora sí vamos a apagarle. Y bueno, pues ya llegó el momento de saborearnos nuestros frijoles charros. Yo tuve que esperar a que se enfriaran porque si no me iba a quemar. Están bien sabrosos. La combinación de todos los sabores, de todos los ingredientes, lo hace muy sabroso. Y ese toque que le da la cerveza, en especial, pues todavía le hace ese toque sabrosón. Es importante que una vez que estamos cocinando y coloques la cerveza, des el tiempo para que se cocine y para que se integre bien y no sientas ese sabor tan fuerte que da la cerveza. Debes de tomar en consideración eso. Y pues bueno, ojalá y se animen a prepararlos. Y recuerden que me hace muy feliz si me comparten una fotografía en Facebook. Les invito a que me dejen un comentario y me compartan si ustedes ya preparan estos frijoles charros y cómo lo preparan, cómo es la forma en que preparan estos frijoles charros borrachos. Y pues les invito a que me apoyen compartiendo el video para que lleguemos a muchísimo más personas y seamos muchos cocineros y cocineras felices. Recuerden que si les gustó el video, puedes regalarme un like. Para mí es bien importante. Y recuerda que si es la primera vez que me ves y quieres seguir recibiendo videos, pues suscríbete y dale click en la campanita. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Me despido. Nos vemos pronto. Gracias.